soy la mejor persona para otra cosa que no sea construir con ustedes. Algo nuevo. Un cheiro de coisa nova. Como un olorcito de algo nuevo. Una cosa de autoestima en América Latina. Nosotros ya no somos tratados como si fuéramos pequeños. Nosotros ya no vemos más a las personas que jueguen porque un trabajador sin diploma, que hagan un chiste porque un trabajador sin diploma universitario ha sido elegido presidente de Brasil, ya nadie más lucha porque un indio fue elegido en Bolivia. Estamos demostrando que es posible que las mujeres ocupen un espacio extraordinario en el mundo de la política. Y copiando al compañero Kirchner y al pueblo de la Argentina que eligió a una mujer, nosotros acabamos de elegir en Brasil a una mujer como presidenta de la República, una mujer que fue militante de izquierda, que fue acusada de guerrillera durante la campaña, que estuvo tres años y media, que fue torturada. Y lo que más me enorgullece es saber que ahora quien la torturó está sufriendo más que ella, sin que ella piensa, no le desee que él sufra, sino el remordimiento de haber torturado a alguien que solo buscaba la democracia para Brasil. Miramos a México y a Argentina y percibimos que hay cambios extraordinarios. Y me parece que la democracia está consolidada. Nosotros necesitamos estar alertas para no permitir que ocurran lo que trató de hacerse en Ecuador. Nosotros mismos fuimos víctimas de una campaña alucinante para difamar a una mujer en el gobierno. En el 2005 yo fui víctima de la más penosa campaña que tenía como objetivo debilitar al gobierno para probar que un trabajador no podía gobernar. Ya vimos lo que ocurrió con el compañero Chávez. Nosotros vimos lo que ocurrió a Evo Morales tantas veces en Bolivia. Vimos lo que muchas veces sucede con el compañero Lugo en Paraguay. Y nosotros estamos aprendiendo a construir este mundo extraordinario que se transformará en una gran nación. Me parece que el ejemplo que Kirchner nos deja es que el cuerpo se va, pero las ideas no. Las ideas están aquí dentro de la cabeza, entrando en la cabeza de los estudiantes, de los trabajadores, de las mujeres y de todos los compañeros. Yo aprendí en estos 8 años, estuve en la oposición durante 30 años, y la ventaja de ser opositor durante 30 años y perder 3 elecciones como yo perdí, es que cuando nosotros llegamos al poder, llegamos más preparados, más humanos, más calificados para enfrentar el debate político. Y hay algo, Cristina, que yo ni siquiera me quise inscribir para hablar, pero yo y mi vicepresidente, es un empresario muy rico, pero es una figura humana estupenda. Él tiene cáncer, está en una etapa muy difícil de su enfermedad. Y es la primera vez en la historia de Brasil que Brasil tiene un presidente que no tiene diploma universitario y un vicepresidente que no tiene diploma universitario. En sociología era difícil comprender que esto pudiera dar algo bueno. Pero mira, al terminar el gobierno, yo voy a ser el presidente que más universidades hizo en la historia de Brasil en 500 años. 14 universidades nacionales nuevas, 126
campus universitarios nuevos. En 100 años, Brasil hizo 140 escuelas técnicas. En 8 años, yo hice 214 escuelas técnicas. El presupuesto era de 20 mil millones. Lo elevamos a 70 mil millones el presupuesto y elevamos a 40 mil millones el presupuesto de ciencia y tecnología. Y esto es lo que va a cambiar al país. Esto es lo que nos está dando un trabajo de crecimiento. Y si Brasil crece, Argentina va a crecer, Ecuador y Colombia también, porque nosotros, y esto es una... yo los insto a esto, es un llamado que hago a todos. Podemos mantener relaciones con el mundo entero, esto es importante, es muy diversificado, pero es necesario que cada país en América del Sur, cada país latinoamericano, haga un esfuerzo inmenso para explotar la totalidad del potencial que existe entre nosotros. Cuando llegué al gobierno y Kirchner llegó al gobierno en Argentina, la balanza comercial entre Argentina y Brasil era solo de 7 mil millones de dólares. Hoy estamos llegando a casi 35 mil millones de dólares. Y hoy nosotros tenemos conciencia de cuánto la Argentina es importante para Brasil, y Argentina tiene conciencia de cuánto es importante Brasil para la Argentina. Esto vale para Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Nosotros estamos muy cerca. Nosotros tenemos mucha identidad. Y muchas veces no nos tratamos como si fuéramos conocidos. Yo les agradezco a Dios por haber participado en esta construcción. Yo voy a repetir porque Alan García está aquí. Yo le dije a Chávez en estos días que cuando usted estuvo en Brasil en la última visita, estaban hablando de Uribe, de Colombia, de Venezuela, y me dijo: Lula, preste atención. Chávez y Santos se van a entender mucho más que Uribe y Chávez. Y se están entendiendo tan bien que yo y Cristina ya estamos teniendo celos de esta relación entre Santos y Chávez. De forma tal que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, con todo corazón. Voy a llevar de todos ustedes el mejor de los recuerdos. Yo aprendí mucho de ustedes y me parece que Brasil continuará en estas... en este mismo camino, nosotros tenemos cada vez más espacio. Los hombres van a ser cada vez más minoría en esta mesa. Desde el fondo de mi corazón, yo les quiero decir muchas gracias. Soy un político latinoamericano. No voy a dejar la política. Voy a tener más tiempo para viajar. Quiero discutir sobre política, partidos políticos. Esperen, aguarden, yo voy a continuar mi paso, mi camino por América Latina. Muchas gracias, Portugal, compañero Sócrates, muchas gracias, Su Majestad, muchas gracias, querida Cristina.